¿Qué tal? Miren, miren mi colorido. Qué colorido. Escuchen, 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 miren qué lindo. Para usted, Cuca. Caminas por las colinas sin temerle a las alturas, para ponerle de parche a tus tambores de la luna. Si la luna te pido, vos insistís con el sol, descorriendo las cortinas de la ventana al balcón. Y sin embargo, mi amor, nadie lo comprendería, solamente vos y yo. Agua y aceite, mi vida. ¡Feliz cumpleaños, don Hugo Fatoluz! 80 años cumple hoy, Hugo. 80 pirulines. Está impecable, ¿eh? Qué bárbaro. Impecable. Le preguntás a él, ¿cómo haces, Hugo, para estar así? La música, te dicen. La música. Se ha cuidado mucho también, Hugo, en todo ese. ¡Feliz cumpleaños, Huguito, querido! Ahí está, hizo dos shows con entradas agotadas en el Teatro Solís. Con diferentes artistas invitados. Con diferentes artistas invitados, con su familia, con todo. Bueno, gran amigo y bueno, y el músico del Uruguay, acá presente. ¡Feliz cumpleaños, maestro! Tremendo músico reconocido a nivel mundial. Sí, señor. Y también tenemos buenas noticias. Seguimos con las buenas noticias, Rodri. ¡Qué colores! Con su garra y calidad siempre mejores. Sus hazañas y su gloria, manteniendo la grandeza de su historia. Lindo, sí, señor, 1-0. Nacional, con un fútbol depurado, con un toque, con una, y desbordaban y triangulaban. A pura polenta. A pura polenta, polenta. Polenta hizo el gol. Pero no solo hizo el gol, sino que le metió el pase, salió corriendo, se metió por el medio. ¿Me entendés? Pobre hombre, todo lo que tuvo que hacer solo. Porque los demás no sabían qué partido jugó Polenta ayer. ¡Oh, tremendo! Partidazo de Polenta. Y los venezolanos que no sabían ni para dónde tirar la pelota. Y Nacional se puso atrás como diciendo, háganlo, a ver si saben. A ver si saben. Nunca entendí nada cómo fue. Bueno, un saludo para los bolsos que siguen en la Copa. Ya están entre los 16 mejores. Un saludo. Y hoy la última esperanza uruguaya, también me dice Pablo, juega Peñarol. Y un saludo a todos los venezolanos, que me imagino que debería haber en el estadio, ¿no? Joca, ¿sabían? Cuatro entradas vendieron. ¿En serio? Sí. Cuatro. No, lo que les gusta el fútbol a los venezolanos. No, pobre, debe estar. Es como a los cubanos. Ir al frío eso, imagínate, a ver un partido. Estaban congelados, vos lo veías que frotaban las manos y todo, porque claro, hacía un frío barro. Estaba frío ayer el parque. Estaba barro. No era para ir. No, Liverpool perdió, bueno, lo nombro cuando gana y cuando pierde. Porque yo soy un periodista y me debo a mi público, Gonzalo. ¿Ah? Perdió Liverpool, lamentablemente, y perdió Danubio también, lamentablemente. Bueno, otra noticia buena. Lo que recibe. No, no es buena esta. ¿No es buena? Luego recibe lo que da. Irene Moreira benefició a militantes de Cabildo Abierto pese a un informe contrario. Otro más. Van cayendo más informes para este boletín. Esto es como el caso Penadez, cae uno, cae el otro. Le dio una vivienda que ya estaba asignada a una persona que era militante. La persona pidió el cambio. La comisión que analiza si el cambio es pertinente o no, le dijo no, no es pertinente. E Irene le dijo, el cambio se hace. ¡Pinga! Y le encajó el sello. ¿Para qué tenemos comisiones que analizan las cosas y después no le damos? Pero también son muy exigentes acá en Uruguay. Muy exigentes que la comisión, que esto y lo otro. Eso atrasa todo. No, man. ¿Entendés? Dejen laburar a la gente tranquila. No dejan hacer nada. A Irene no la dejaron hacer nada. Eso es culpa de estos diarios comunistas. Que cortaron la cosa. El país, el país. ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo serán los otros? ¿Cómo será la cosa? Bueno, nueva suba del desempleo. No, del empleo, perdón. Nueva suba del empleo. Bien, Uruguay nomás. Y baja el desempleo. Según los últimos datos del INE. Olé, 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 olé. Miere, miere. Canten vos. Olé, 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 olé. Y
ya Lucía se vino ya con el de Partido Independiente. Con la del buzo puesto. Comparado con la situación de hace un año, se registra un fuerte aumento en la tasa de actividad con casi 58.000 personas que se sumaron al mercado de trabajo. ¡Qué bien! ¡Que viene la banda de Mieres! ¡Que viene la banda de Mieres! Bueno, y Mieres, imagínate como si yo estoy así, imagínate cómo está Pablo. Pletórico. Mire cómo está Pablo. ¿No viste lo que dijo? ¿Qué dijo? Estamos muy contentos, realmente, más que contentos, desbordados, de alegría. ¿Quién diría? Chochos. Y es bueno que baje el desempleo, amigo, hay que valorarlo. Y quiere decir que, ¿qué quiere decir que baja el desempleo? Que hay mucha más gente que muchísima gente que consiguió laburo. Y lo más importante de todo es que yo no estoy entre esa gente. ¡Olé, olé, olé, olé! Lo sigo acá, lo sigo acá. Bueno, porque yo me considero un desocupado, ¿sabían? ¿Cómo un desocupado? Porque aquel que no trabaja en lo que le gusta, siempre va a ser un desocupado. ¿Eh? Y yo a mí nunca me gustaron las cámaras. ¿No le gusta? El dinero fácil, las chicas fáciles, como se me da a mí, con este trabajo. ¿Qué dice, Monte? ¿En serio? No. ¿Tiene acceso fácil? ¿Eh? ¿Tiene acceso fácil a las chicas usted? No es que tenga acceso. Qué miedo esta charla, la verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué están diciendo? No, pero es cierto, el color, todo eso. A mí nunca me gustó. Pero yo realmente, ¿cómo te puedo explicar? A veces compañeras del trabajo mismo, acá mismo. ¿Te ha pasado? Me ha pasado cosas. ¿Y? No, Monte. Y no me gusta hablar de mí, pero lo tengo que sacar para afuera porque realmente me ha afectado mucho. Quebrado, muchas compañeras, Monte, que hoy mismo son amigas, por ejemplo. Pero con la entrada, cuando yo entré acá, que yo era un Benjamín. ahora lo voy a decir porque no está. Qué miedo. Pero en aquellos pasillos, muchas veces yo pasaba y Marianita, el segundo día, me rozaba. No. Yo pasábamos en el pasillo y no tenía necesidad, porque el pasillo es angosto. Pero ella pasaba y me hacía como... Pero eso es una denuncia. Un roce. Monte, lo que está diciendo. Yo nunca... Una Victoria Rodríguez, y no me gusta dar nombres. No. También me rozaban. Un Pelucita. No. La marioneta de Víctor. Bueno, incluso yo entré acá y eso... Perdón. Ay, no. Yo lo voy a decir. Yo entré, yo no hacía nada, yo no actuaba. Yo era mecánico antes de entrar. Yo entré por casting sábana. No, Monte, ¿qué dice? No, Monte. Ay, por favor. Ay, sí. No, lo hacían, Ultratón lo hacían en aquel tiempo. No, Monte, juicio. Creo que Enchufito era el otro. Monte. La puta. Bueno, Zinedine Zidane. ¿Se acuerdan quién es? ¿Qué pasó? Me encanta. Un fenómeno, jugadorazo. Zinedine Zidane, ¿cómo? Tuvo por venir a Peñarol, dice. Bueno, es fanático de Enzo Francesco. Francesco. Le puso Enzo al hijo, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, no creo igual, ¿Qué? No. ¿Que venga a Peñarol? Ah, no. ¿Por qué no? Esa gente que tiene plata dice, igual no me importa. ¿Me gusta? Me pongo, ¿o no? Bueno, si Zidane... extraña el fútbol, la adrenalina de alta competición y está listo para volver a ser técnico, porque no estaba. Claro, era del Real Madrid, ¿no? Sí. Claro. Dijo, espero volver a entrenar, aseguró que extraña la adrenalina de la alta competición y señaló que espera pronto poder estar entrenando de nuevo algún equipo. ¿Verdad? Así que... Rambla está el Ronco López, asumió... No me gusta esta gente que se tira al piso para pedir laburo. Como este loco llamó al periodista número uno de allá, de Francia, que es como el Jocas de acá. Jocas se llama allá. Jocas. Y sí, Rogetó Jocas. Y le dijo, mirá, dice, necesito laburo, dame un poco de difusión ahí. Ahí va, preciso cuadro. A mí no me gusta, ¿viste? Y acá, no, pero en Rampla está el Ronco. Pero está el Ronco que recién acaba de estrenar. Dirigió como... dos partidos el Ronco. Dos partidos, fue bárbaro. Perdió solo 1-0 contra el primero y con Progreso. Pero además, si quiere venir Zidane de ayudante del Ronco, que venga. Ajá. Pero el Ronco ya está. ¿Te lo imaginas si andan dirigiendo ahí en el Olímpico? No, dirigiendo no, de ayudante del Ronco. Ayudante del Ronco, que el Ronco le diga, ¡dá para allá!
Zinedine, no me jodas. Ya te dije que no lo pongo. ¿Eh? Eso es del Olympique de Marseille. No sé si se llevarán por... Bueno, el idioma, pues yo no sé si el Ronco habla francés. Para entender. Ahí ya se complica. Pero Zidane habla español igual. No sé. ¿Habla español? Sí, habla. Si dirigió el Real Madrid. Habla español. Aprendido. Puede ser, sí. Igual el Ronco hay idiomas que maneja. Hay varios idiomas que maneja el Ronco, porque yo una vez, tomando copas con él en el Andorra, allá abajo en el centro, nos fuimos a las 4 de la mañana más o menos y nos fuimos hablando japonés, creo. Empezamos hablando arameo antiguo. Es todo verdad. No, y ya te pasa, te corta el pelo. Bueno, señoras y señores, esto se termina, como todo lo bueno se termina. Ah, se va para adelante. Anunciándoles, como siempre, que el 1 de julio voy a estar en el... ¿Dónde voy a estar? ¿En dónde, Monte? En el Club Piriápolis. En el Club Piriápolis, de Piriápolis, justamente. Que quedan para la segunda, ¿no? La primera agotada. Sí, quedan entradas para la segunda función, que es a las 6:30 de la tarde, y la segunda es a las 9:30. Voy a estar en Domigote el 21, y voy a estar mañana, viernes. ¿A dónde? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Con quién? En el Teatro Metro con Fátima Flores. ¡Qué divertido! Voy a estar haciendo... ¿En serio, Monte? Algún intermedio ahí, justo me invitaron y bueno. Sí, un placer. Bien. Un placer. Me va a ir a ver, Rodrigo. Mirá, actué solo 20 veces ahora que estoy con Fátima. Ahora vas a ver a Fátima. Ah, está el gordo este. Es tremendo el show de Fátima, ¿eh? Muy bueno. Sí, muy bueno. ¿Va a ser algún político uruguayo? Voy a hacer algunos políticos uruguayos y vamos a compartir con ellas ahí. Porque ella adelantó acá la algunos serie, expresidentes. ¿No? ¿Verdad? Ella dijo que iba a ser una política uruguaya muy conocida. Sí. ¿Ah, sí? Uh-huh. Yo apunto a Laura Raffo. ¿Laura Raffo? Yo pienso en Cose. ¿Sí? Puede ser. Bueno. Puede ser, sí. No puedo decir. Pero usted sabe quién es. Yo no puedo adelantar y nada. Sí, si van a interactuar en el escenario, para mí ahí... Hay cosas. ¿Hay cosas? Hay cosas. Ella me mira, no sé. Juicio Monte. Bueno, momento de deportes, Diego. Sí, vamos a arrancar hablando de lo que fue la...